Del tema de los camiones, mira, pasamos de los permisionarios, que eran sindicatos, a empresarios. ¿Dónde creo que estuvo el problema? Que cuando el Bronco se lanza por la gubernatura, el Bronco dice que no va, una de sus ofertas de campaña es que no va a aumentar el transporte. Y creo que él tenía una especie de trauma personal, porque en el pasado, cuando hubo un incremento de camiones, siendo él muy joven, él quemó camiones. Entonces, como que él aumentar el camión era un tema complejo. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando hubo dos o tres intentos de aumentar el precio del camión para que el negocio fuera rentable y se pudieran cambiar los camiones, hubo líderes de la oposición que lo rechazaron. Llámese Samuel García. Esta chica que está con Samuel en el gobierno, se me va su nombre. Rocío Montalvo. Era la líder que estaba en contra del incremento de los camiones. ¿Qué es lo que sucede? Se desmanteló una industria, llega el gobernador y ¿qué es lo primero que hace? Aumenta las tarifas del servicio que da el Estado. Aumenta las tarifas del metro, aumenta las tarifas de la Ecovía, aumentan las tarifas del Transmetro, pero no aumentan las tarifas de los particulares. Entonces, lo que estamos presenciando es un gobierno insensible hacia la población, pero también insensible a un sector del empresariado. Luego nos lleva a otro tema, los conflictos de interés que hay en Nuevo León. Tienes un consejo que determina el incremento de las tarifas y en el consejo hay líderes sindicales, hay usuarios, hay integrantes del gobierno y también hay empresarios, que esos empresarios están en un conflicto de interés, porque no son los empresarios del transporte. Son empresarios que representan a las cúpulas empresariales, a las cuales si le incrementas el costo del transporte a alguien, entonces ellos también tienen que incrementar los salarios a sus trabajadores, entonces están en un conflicto de interés. O tienes a los líderes sindicales que al estar ahí están en un conflicto de interés porque quedan algunos que son permisionarios, dígase CTM o CROC, más CTM que CROC, y entonces ellos mismos quieren incrementarse. Aquí el problema de fondo es que nuestros gobernantes, y esto no es responsabilidad de Samuel, pero nuestros gobernantes de Natividad González para acá convirtieron a ciudadanos en cómplices de sus malas decisiones. Pues tú escoges un gobernador para que tome decisiones buenas o malas, pero que las tome. Y entonces se armó una rebambaramba de conflictos de interés que nos tienen jodidos. ¿Ves? Ayer hubo una junta en el gobierno del Estado. Y la junta estuvieron organismos intermedios que no dijeron nada. Perdónenme, soy empresario, no estoy negado de lo que soy ahora, pero no estoy negado de mi origen. Mi abuela era empleada doméstica, venimos muy abajo y a mí me fue bien en la vida. Pero yo no puedo creer que unos aristócratas se vayan a sentar a ser los mediadores de un conflicto entre el gobernador y los diputados cuando se quedaron callados cuando se estaba robando diputados. No dijeron ni madre. Y ahora sí están preocupados por la gobernabilidad. Hipocresía. Ese es el problema que hay aquí. Son aristócratas que dicen, claro que aumenten las tarifas, pues porque ellos andan en carro. Son los mismos aristócratas que traen el carro de 8 cilindros, pero se quejan de la refinería. O sea, creo que ya hay que hablar de lo que es. Nuevo León tiene un problema grave de conflictos de interés, del PRIAN con los órganos autónomos, pero también de cúpulas empresariales que tienen en el gobierno de Samuel secretarios que no hacen su trabajo y que están protegiéndolos a ellos. Y en el campo, los ciudadanos sufren.